Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf hoy de mañana y además con un fondo hípico otra vez. Es nuestro tercer paso dentro del mundo hípico y me he venido acompañado de dos personas que tienen que ver con el concurso hípico que se está celebrando aquí donde estamos, en el RAF, en el Real Automóvil Club de España, en el club, de hípico. A mi derecha, Blanca Hernández Tortosa. ¿Qué tal estás, Blanca? Hacía como 4 años que no nos veíamos. Sí. Porque aunque parezca mentira, no ha venido así por las buenas, ¿eh? Y allí alguien que no conozco de nada, Carlos Fernández Grande, que nos conocemos desde, no voy a decir el año, pero voy a dejarlo en el colegio, porque si no empezamos a contar. Ha llovido mucho, ¿verdad, Mariano? Ha llovido, ha nevado, ha hecho buen tiempo, ha hecho malo, ha hecho de todo. Y hasta sol, como tenemos hoy aquí. A ti te han iluminado hoy el sol, pero bueno, va a salir bien. No, está clarísimo. Carlos, tú eres el director general del RACE desde hace muchos años, además, y amigo mío personal, compañero de colegio, y tienes mucho que contar. Empieza, ¿eh? Bueno, cuéntame de hípica, que la dominas. De hípica, como tú bien sabes, es lo que más conozco. Nunca me he montado en un caballo, pero bueno, como bien decías, en esta casa llevo 16 años y la hípica es un centro muy importante dentro del club. Tú gestionas aquí todo desde hace 16 años. Sí, pero la suerte que tengo es que tengo gente que entiende de cada deporte y de cada actividad. Y yo soy el que intento estar en todos los lados, ayudarles e intentar que la gente disfrute y que tenga las instalaciones de la mejor forma posible y la mejor presentada. Pero bueno, realmente trabajo del día a día y en este tema que es la hípica, Blanca es la artífice que un año más volvemos a hacer aquí este memorial de Santi Pérez Soane. ¿4 estrellas de máximo nivel? Es un formato que venimos celebrando en RACE hace muchos años. Este año es la 17ª edición. Que al final es un formato de concurso muy conocido, muy querido por los jinetes, principalmente por quien hace honor, ¿no? Este memorial de Santiago Pérez Soane. Lo voy a poner así porque no se oye, ¿no? Que, no, sí, se oirá, pero mejor ahora. Fenomenal. Bueno, pues este, como decía, el formato de este concurso es en honor a un jinete que falleció, un jinete muy querido. Y bueno, pues todos los años se realiza en RACE este concurso. Reúne muchísimos premios en metálico, claro. Reúne muchísimos jinetes de alto nivel y al final pues también es un reclamo a nivel de empresas, de patrocinadores y colaboradores. Y como club pues es un honor tener y poder desarrollar un concurso como este, de este nivel, este prestigio y como bueno, no RACE pues es el sitio idóneo, desde luego. ¿Cuán difícil es crear un concurso de estos de 4 estrellas? Mucho. Sobre todo por todo el soporte que tiene detrás, de premios, de infraestructura, de personal trabajando, todos los meses que hay que trabajar con una antelación bastante importante para que todos los detalles estén, vamos, que no se escape nada. Sí, sí, es un trabajo importante y cuesta dinero, esfuerzo, mucho personal involucrado. Bueno, esos puntos son 66 segundos, 42, 33, 4, 9, para que es muy curioso y ya está Juan Ignacio Barrestero, no se han podido haber escrito a Juan Ignacio Barrestero, es la función que tiene que tener. Por eso estamos aquí en directo y con el concurso funcionando. ¿Cuántos años lleváis con este concurso? Porque Blanca era una niña cuando empezó, supongo. Sí, bueno, Blanca venía aquí como usuaria de la hípica. Ella empezó de niña a montar caballo, tiene caballo y por eso entiende de caballos, claro. Pero yo llevo 16 años, creo que es el 14 que hacemos aquí, 14, 15 años. Empezó en un club y nos lo pidieron. Nos pusimos en marcha, nos asustó un poco en principio el saber que hay una cantidad en metálico en premios para los jinetes importante, pero dijimos, ¿por qué no? Yo creo que el RACE tiene el pulmón para tener los partners suficientes para poder sacar adelante este concurso. E instalaciones para ser capaces de absorber la magnitud de este concurso. O sea, van a ser una prueba de 4 estrellas, me figuro que tendrá que tener un nivel de bolsa de premios determinado. Sí. Gracias a los patrocinadores que tenemos en este concurso, ellos son el motor o el pulmón. Sin ellos, claro. Este formato con estos premios no iría. Sí, el RACE aporta las instalaciones y el personal y horas de trabajo, si no aportará también. RACE está detrás de todo el concurso en todo. Claro. No solamente en la bolsa económica de premios, en instalación, en todo. RACE está detrás. Tenemos un club con muchos recursos y muchos medios. Por supuesto, damos prioridad a los eventos deportivos y a la vida del club. Y ahí estamos. Somos, como decía Carlos, somos muchos, somos un equipo muy disciplinar, cada uno entendemos mucho de un deporte, entonces pues, al final pues, somos un equipo de trabajo importante, cada uno con un conocimiento alto en una área y al final eso pues, se nota, el resultado final. Sí, se nota.
todas maneras está gestionado externamente desde hace algún tiempo, ¿no? Sí. Tú diriges realmente el TENE, la directora hípica, pero hay un gestor externo unido a vosotros. Que luego vendrá a verte. Claro, que entre otras cosas porque me llamo. Sí, cualquier puede llamar. Tú estás aquí con ellos. No, eso se tomó una decisión hace ya casi 4 años, puede ser, Blanca. En 2015. Vamos para el cuarto, 3 años. Y entendimos que el área del caballo es un área muy profesionalizada. Y buscamos a 2 personas del mundo de la hípica, pues cualificada. Uno por su profesión, teniente coronel del ejército y de caballería. Y a Juan Andrés Ruiz de Alda, que ya estaba con nosotros desde antes de venir yo, o sea, llevaba 20 años en el club. Que ha sido campeón de España de saltos y es un magnífico profesor y en este sentido pues conoce muy bien lo que es este negociado que son los caballos, los socios, la hípica. Y la figura de Blanca es muy importante porque se externaliza la gestión, pero es una gestión que está relacionada directamente con nuestros clientes, que son nuestros socios. Evidentemente el RACE es el RACE y la instalación es del RACE. Y el nombre del RACE siempre tiene que estar. No, Juan Queipo, como te digo, es militar, es mundo del caballo, gran jinete, ha concursado en muchísimos sitios y es lo que tiene es el know-how de lo que es la actividad. Y también gracias a él, pues evidentemente tenemos más socios infantiles, juveniles, compitiendo en campeonatos, porque evidentemente ese conocimiento de lo que es el mundo hípico nos permite sacar jinetes y alumnos que puedan ser luego pues eso, los que concursen en estos concursos de alto nivel, ¿no? Bueno, ¿y tu golf cómo va? Que eso sí que sabes. Bien, eso sí un poco. siguiendo ahora el Open USA y bueno, con la tristeza de que 2 de nuestros 3 españoles no están. Pero bueno, el golf es así, ¿no? Cada semana hay un torneo. Pero también quiero decir, ya que me hablas de golf, tenemos a 2 chicas jugando torneos de golf profesionales, que son niñas de este club, y tenemos a Patricia Jean, segunda ahora en Estados Unidos, y tenemos a Carmen Alonso, primera en Chequia, en otro torneo de profesionales. O sea, muy bien, ¿eh? Aunque nuestro core de club es fomentar el deporte, la actividad, la salud y el bienestar, pero el sacar luego profesionales, tanto en hípica como en golf, como en tenis, como tal, es para nosotros un orgullo. Eso quiere decir que funcionan bien las escuelas, los técnicos y ponemos los medios. Sí, desde luego que sí. Y además los números en ese sentido respaldan. Mantenemos unas canteras de alumnos en los festivales. Karina Zeta, artista, número 20 de los empresarios de la prueba patrocinada por Gis. Estamos a Bruno Álvarez Amaro. Hay que poner 9 puntos. Cuatro individuales, los policías de 5.76. Yo creo que más o menos estamos en el tiempo. Me voy a poner las gafas para ver. Tenemos ya 30, porque desde la región está marcando algo, sí. Que no te cuento la vuelta de ayer de golf, no te la cuento, ¿no? Esa no. No. Sin ningún problema. No, bien, no. Como bien sabes, a mí me gusta el golf desde niño. Conocí este club en los años 70, ya tengo alguna copa de golf, o sea que ya ha llovido. Lo que pasa es que uno se va haciendo mayor, ¿eh? Y ya como senior cuesta. Pero bueno, me sigue gustando muchísimo, como bien sabes. ¿Una buena vuelta o qué? No, estoy ahora en épocas tal, pero ahora que viene el buen tiempo, hemos tenido una primavera muy lluviosa y con poca forma de poder jugar. Mucho frío, campos muy mojados y la inclemencia del tiempo. Pero ahora viene el buen tiempo, ya lo verás. Yo el jueves. Ya ha venido, buen tiempo. Que me han invitado a lo de Infinity, como ahora soy prensa, me invitan a todo, ¿no? Claro. Ya te lo conté. Aquí nosotros tenemos muchas marcas de vehículos en el mundo nuestro del RACE, evidentemente, sí. Porque somos Real Automóvil Club. ¿Sabes señales? ¿Que se acaba el tiempo? Sí, nos lo han marcado varias veces, pero yo es que no le hago caso. Pero es que si me dejas hablar, no termino, ¿eh? Nada, no, te agradezco. Te tienes que venir a algún programa y tú también, Blanca, en otra ubicación. Lo que te quiero es agradecer vuestra presencia, que aquí lo que nos interesa es difundir esto, que la gente lo conozca, que somos el RACE y que tenemos una variedad de actividades deportivas y de concursos y de pruebas que yo creo que son atractivas para mucha gente. Y muchísimas gracias, Mariano, por haber venido. Julio, en el Hotel Guadalpín Manús, donde hemos podido disfrutar del restaurante Jatame, del restaurante La Brasería, de la Trattoria Il Mare y jugar San Roque y Valle Romano. Toda una experiencia y sobre todo que merece la pena que vayan al Guadalpín Manús. Y no es el RACE,
no está ubicado en Lerrace, pero en Guadalajara hay un campo que está muy bien y que tú conoces perfectamente, Blanca, estoy seguro que de oídas también, que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf, donde yo soy socio y donde especialmente agradecemos mucho que nos ayuden, igual que Guadalupe Manús, a que este programa salga adelante. Cuídense, volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Segunda parte del programa, seguimos en el RACE, seguimos hablando de hípica, pero yo de todas maneras tengo que recordar que tenemos otros programas que hacemos en La Carrera, un excelente restaurante que hay en Santo Domingo de Guadalajara, y también en Dublin House, un sitio extraordinario que pueden encontrar en la Plaza Mayor de Guadalajara. Junto, añadir una cosa, el Ayuntamiento de Guadalajara está feliz y contento durante todo este año y siempre, porque es la Ciudad Europea del Deporte 2018 con multitud de pruebas y curiosamente no hay pruebas de hípica, pero esta es otra historia. Aquí tengo dos expertos en todo esto y además los gestores externos del RACE, lo que corresponde a la hípica. Juan Pipo de Llano, encantado. Igualmente. Ramón Muñoz. Encantado. Como veis, me he acordado los apellidos, que ya me conocen. Contar un poco qué es llevar la gestión externa de un club como este y qué significa, ¿no? Este es un club, comparado a lo mejor con otros, no es tan grande como algunos otros clubs. Son instalaciones muy buenas. El RACE, que es un magnífico club, en su día decidió externalizar la gestión a través de un concurso y nos lo adjudicó a Gestión Hípica Profesional, que es Juan Andrés Pulideal de ello. Que no es, puede estar aquí Juan Andrés porque está dando una charla sobre campamentos de este verano ahora mismo, claro. Pobre, pero bueno. Y bueno, básicamente hay unos cuantos puntos que es lo que hacemos nosotros aquí, que es la dirección de los caballos que están en pupilaje de clientes,
la dirección y la dirección y gestión, pues también de la escuela de equitación. Imprescindible. Imprescindible, básico, y además con un desarrollo muy importante y ha mejorado mucho. Las competiciones y luego ya todo lo que sean cursos, clinics, concursos, competiciones, ya sea hechas por nosotros o arrendadas a alguna empresa. Y todo eso con muchos caballos, mucha gente, que realmente pues al final del día es todo un movimiento constante de personas y de caballos. Aquí hay 17.000 socios, 18.000, está siempre la cifra por ahí. Sí. Estamos hablando que en Hípica, ¿cuántos caballos hay aquí ahora mismo en pupilaje, como estabas contando? No, aquí, como digo, no es un club muy grande, aquí hay 80, y bueno, luego de escuela entre caballos y ponis, a lo mejor hay 30 más. Pero eso exige... El club este, como digo, que es un buen club, exige un gran esfuerzo de personal, de mantenimiento, de atención, sí, al cliente, de calidad, que es lo que Gestión Hípica Profesional pues trata y consigue dar, de movimiento constante, aquí no se puede parar, siempre en cuanto paras te ahogas. Rápido te lleva la corriente. Tiempo, sí, ya. Y mucho mantenimiento y siempre tratando de innovar y de mantener las cosas. Son instalaciones que tienen sus años. Y bueno, lleva mucho coste personal, un trabajo, bueno, pues que todo esté en su sitio y funcionando como debe ser. Eso es un gran problema siempre, ¿verdad? Sí. Además, el socio que siempre está dispuesto siempre a recordarte algo si no está correctamente el ya a su gusto. En el minuto no, y que seguramente con razón, porque lógicamente el socio hace un desembolso para su, claro, para su ocio y bueno, exige lo que tiene que ser. Ramón, que es parte clave de esta gestión, y está muy, muy encima de todo el mantenimiento, lo sabe muy bien, todos los problemas que hay aquí. Sobre todo problemas de hacer las cosas rápido, de tenerlo, si se rompe algo, enseguida tenerlo en funcionamiento, ¿no? Cuéntanos un poco, y el inevitable actual situación de que el puesto de cuatro lo ocupa uno nada más, y a toda prisa, ¿verdad? Porque es lo que hay ahora. Sí, como digo tú, que seguramente... Exactamente, es que ese es el problema, que es como además tenemos muchísima competición durante el año, porque todo lo que es el curso escolar, prácticamente tenemos un concurso al mes, más en la semana pasada que tuvimos el Memorial de Carolina Ostegui y ahora el Memorial Pérez Seoane, que ya es el grande de verdad, hay que estar manteniendo, el material de obstáculos se deteriora mucho, claro, hay que reponer, hay que repintar, hay que arreglar, los caballos son muy destructivos en la cuadra, como rompen abrevaderos, hay que arreglarlos inmediatamente, porque el caballo no se puede quedar sin beber agua, y las vallas de las pistas, es constante, constante, el suelo de las pistas exige un trabajo brutal, porque hay que mantenerlo muy bien, porque si no, llega agua y se inunda, y no conseguimos que se salga el agua a tiempo, o se seca demasiado, es todo el rato trabajando. Pero la ignorancia, pero por la noche supongo que tendrá que haber gente aquí también, ¿no? Sí, tenemos un sereno, claro, que está cuidando de los pero caballos constantemente. Toda la noche. Inconveniente que surja nocturno, ¿no? Sí, sí. Que me figuro que también, por lo que yo he conocido a Blanca, algún problema de intentos de robo ha habido también, bueno, aquí. Eso sí, claro. Bueno, hay que pasa todo, en todos, ¿verdad?, los sitios, ¿no? Pero gracias a Dios no pasa mucho, pero bueno, hay que, si no vigilas, es más fácil que lo hagas. Claro, claro. Entonces, y eso tratamos. Hay 24 horas exigentes. Luego, lo que decía Ramón es ver, el que no lo contaste, las competiciones. Aquí se hacen competiciones nacionales, internacionales, hace tiempo que no se han hecho, pero hacemos dos concursos al año, de por lo menos de 4 estrellas nacional, uno de 3, como 7 o 8 de 2 estrellas nacionales. Más todos los sociales de saltos, más todos los sociales de doma, más cosas particulares de la propia escuela, como son carruseles o gincanas o la fiesta de Halloween o de Navidad. Bueno, permanentemente todas las semanas. Hay y los dos concursos nocturnos que tenemos en julio. Nocturnos, que quedan muy bonitos. Buenísimos. Que son divertidos. Mezclados además con actividades, ¿eh? Porque haces unas pruebas de esas de ride and bike, que se tiran del caballo, se suben a la bicicleta, tienen que hacer un trazado con la bicicleta. La gente se parte de risa, porque claro, se pegan unos trompazos a veces. Claro, con la bicicleta. ¿Para qué, no? Pero entonces hay mucha, mucha actividad. Y luego la parte de abajo que tenemos, que se acondiciona una zona de campo, con obstáculos de campo para completo. Y entonces también hacemos derbis, que es una parte
de saltos en pista, salen al campo, vuelven y vuelven a saltar en la pista. O sea, que es constante y los niños van, están como locos en la escuela, pues se lo pasan bárbaro, claro. Oye, nos han marcado tiempo, como sí. Habéis visto. ¿Os animaríais a venir de vez en cuando a algún programa, a charlar de hípica y así ayudarme, que yo tengo muy poca idea de hípica, sí, sí, como sabéis? Qué lástima que mi padre no viva, porque disfrutaría con estos programas y aportaría mucho, ¿eh? ¿Os parece buena idea? ¿Y charláis más de la empresa? Bueno, pues vamos a reanudar la prueba. Me parece muy interesante. Pues ya es un trato. Muy bien. Señoras, señores, volvemos ahora ya mismo con otros entrevistados que todavía no sé cuáles son. Nos tenemos que cazar a lazo porque están en plenas pruebas, pero recordarles que si necesitan una propiedad en cualquier punto de España o del mundo, Century 21 se lo va a dar. Pero específicamente en Madrid, donde estamos, y en esta zona, Century 21 Antilla, que trabaja en Madrid, Marbella y Barcelona, y algún punto más también en Alicante, con dos sedes en Madrid, se lo va a resolver. Y además, nada más y nada menos que recordar una cosa, que si tienen unas redes profesionales, virales y perfectas, el mundo ahora va así, mi negocio web se lo va a resolver. Unas redes sociales muy, muy profesionales que les van a ayudar. Llevan las nuestras, fíjense, como las de Guadavid Pimanús, de Pablo del Grosso, de Arte Noval y de muchos otros. Si necesitan un anuncio aquí, también lo pueden tener con un vídeo perfecto que les va a ayudar a viralizarse. Y por supuesto, si necesitan una página web. Volvemos ya mismo. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Yo tengo que mencionar que, bueno, que hemos traído ahora a dos jinetes. A dos buenos jinetes, a uno al que me une amistad ya, a pesar de que nos conocemos hace muy poco tiempo. Pero voy a presentar al que ustedes seguro conocerán y que yo no conocía. Kiki David, Juan Antonio David. ¿Qué tal estás? Encantado. Golfista también, que lo estábamos hablando al principio, como toda su familia. Y a mi amigo Ángel Cerdido. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues contar un poco qué es todo esto, qué es la prueba y presentaros vosotros, que nadie mejor que vosotros para presentaros, ¿no? Yo creo que Kiki es el que debe, claro, y que debe abrir aquí plazas. Estás en Eurosport, tienes un montón, bueno, de copas. Sí, hola, estamos pues metidos en este maravilloso deporte de la hípica y estamos aquí ahora, bueno, tenemos que hablar un poco de este concurso en el que nos encontramos, que es el Memorial Santi Pérez de Soane, que fue gran amigo de todos, magnífico jinete, y que procuramos venir todos los años a este concurso, el cual tuve también la suerte de ganarlo un año,
Inmemorial, el Gran Premio. Luego el RACE siempre organiza concursos a lo largo del año estupendos y siempre que podemos, pues procuramos venir. Es una tradición. Sí, el RACE es uno de los clásicos de Madrid, con gran afición al deporte de la hípica, se ha volcado y son de los clubes que siguen manteniendo una competición bastante asidua a lo largo del año y no han bajado el nivel en ningún momento, por tanto tenemos que estar agradecidos y intentar apoyarlos. Bueno, he hecho buena mi trayectoria, como soy uno de los veteranos de la hípica nacional, pues es verdad que ha habido pues muchos acontecimientos, pues como resultados importantes, pues he sido campeón de España absoluto dos veces, en el 88 y el 90. He llegado con el equipo nacional en 40 y pico Copas de Naciones, estuve en la Olimpiada de Sydney, he ganado grandes premios, muchos, pero como muy importantes, pues el Internacional de Madrid, el de Gijón, bueno, casi todos los grandes premios nacionales en el momento dado también se han ganado, pero sobre todo es lo que he disfrutado esta vida dedicándome a un deporte, al caballo, que sigo disfrutando mucho porque pues esto ya saben, dependemos mucho del caballo y hemos pasado de competir a nivel internacional, a primer nivel, a preparar caballos jóvenes. Nuestra trayectoria siempre ha sido pues subir y bajar, pero siempre disfrutando y cualquier faceta que conlleve montar a caballo siempre ha sido muy emocionante, por eso pues me encuentro, creo que soy un privilegiado de poder seguir montando caballo. ¿Vives de ello? Sí, por supuesto. Es una actividad profesional, claro. Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, Ángel, ¿qué tal te ha ido la prueba? ¿Qué te he visto? Bueno, he participado, he sacado un caballo en la prueba esta que ha habido ahora, en la prueba de Metro 20, he hecho un derribo. Un derribo, hay veces que pasa, que las barras se caen, pero bien, vamos, un poco más. Un caballo con experiencia que está corriendo a ese nivel y más o menos en la línea habitual. La semana pasada ese mismo caballo ganó una prueba, sí, fue un concurso de dos días, el que fue en ese caso el Memorial Carolina Arostegui y ganó la prueba el primer día, sí, efectivamente. ¿Permanentemente vienes a las pruebas de aquí del RACE? Bueno, últimamente vengo más porque desde que estoy afincado en Alcalá de Henares, que llevo hace ya dos años, la verdad es que, como bien decía aquí, que es un sitio que hay un calendario de competiciones bastante cómodo y bastante dinámico, y entonces es uno de los sitios que se están convirtiendo en un fijo en los alrededores de Madrid. ¿Cuánta gente ha competido aquí? En este hemos estado cerca de los, no habrá llegado igual a los 200 caballos por ahí, pero en el concurso anterior hubo más de 300, o sea, casi se agradece con este calor y esta temperatura que estamos teniendo que no haya tantos caballos. Los 200 es ya un número muy importante que ya realmente casi ocupa todo el día, o sea que ya está bien, la semana pasada como tú dices, hubo más y... Pero bueno, esto viene a demostrar que hay mucha afición al deporte de la hípica y sigue saliendo gente nueva y esto es bueno para todos. Yo creo que es importante, efectivamente. Estamos hablando que debe haber unas 100.000 licencias en España de hípica alrededor, ¿no? Contando todas las disciplinas, ¿eh? Contando todas las disciplinas, efectivamente. Básicamente salto y doma es lo que más se practica. Concurso completo, un poquito menos, y luego hay otras disciplinas como puede ser la goma vaquera, los enganches, tal, que hay menor número, pero no todo, el raid también está subiendo bastante, y todo va sumando. Realmente hay mucha afición al caballo, en España tradicionalmente hay, lo que pasa es que la competición pues, es un poco más específico y lleva un poco de tema de esfuerzo, pero la gente le gusta mucho el caballo. Todas estas disciplinas están todas subiendo, cada uno un poco a su nivel, pero todas van. Ha cambiado mucho, la hípica ha cambiado mucho. Yo creo que Kikin sí que nos puede contar mucho de sus primeros años como jinete top en España, de los años 70, años 80, lo que ha cambiado a nivel de sponsorización, por ejemplo. En nuestros comienzos, la competición, pues éramos, como decimos, cuatro gatos, pero era una hípica fundamentada sobre todo en la hípica militar. Claro. Íbamos a los concursos, estoy hablando,
la etapa ya de partir de mis 15 a 20 años, 25, 30. Pero cuando empiezo, recuerdo que jinetes civiles éramos muy pocos y la mayoría eran militares, pero había un ambiente bárbaro, ¿no? Yo lo recuerdo desde luego, como que el concurso había mucha camaradería, mucha amistad, íbamos todos juntos. Y eso que yo realmente pues, me acostumbré a convivir con el jinete militar, importante, o sea, importante típicamente, pero con, bueno, pues, comandantes, tenientes coroneles, que luego, que es gracioso, cuando fui a la mili, pues para mí estar con una feria me daba, digo, he estado con, pero luego en la mili había diferencia. Sí, sí, bueno, eso fue en la época primera, que disfrutó mucho, pero es verdad que la población luego ha cambiado porque no éramos tampoco muchos en las pruebas, éramos menos, con caballos de menor nivel nos defendíamos, todo era un poco más llevable. Más llevadero, ¿no? Más llevadero, exacto. Y bueno, era la que había entonces, y es lo que dice Ángel, pues ha ido cambiando y tenemos pruebas importantes que corrían los 30, 25, estamos corriendo los 100, 90, 30. Claro, ha habido un cambio importante. Ha habido un cambio importante. Bueno, es así, ¿no? Pero es importante que esto haya ido evolucionando y que este cambio sea también. Y menos que jinetes militares, ¿verdad, Ángel? Claro, claro. Sí, ahora ha cambiado un poco al revés. Ahora ha cambiado al revés. Ahora lo raro es ver a un jinete militar, ¿verdad? Y luego, sobre todo el nivel, por ejemplo, hace 30 años en España, caballos que hubiera que corrieran pruebas de 1,50 m, por ejemplo, pues se podrían contar como, sí, igual había 20 caballos en toda, exacto, España que sí, corrían ese nivel. Y en cambio ahora caballos de 1,50 m, pues tienes más de 100 que te hacen ese nivel. Entonces ha subido mucho. Ha subido mucho. Y claro, tenemos que valorar cada época en su dinámica, en su situación, pero es que ahora la competición, creo que casi todos los deportes, y la evolución técnica ha sido también muy importante, sí, sobre todo mejores profesores, más técnica, más, quizá todo aquí más duro, pero a la vez pues con mucho más. Por ejemplo, Kiki, lo que ahora mismo está considerado como uno de los mejores directores técnicos deportivos de jinetes jóvenes, de buenos jinetes que puede haber en España. Él está sacando los mejores jinetes jóvenes que están subiendo a la alta competición, los está dirigiendo Kiki. Bueno, coincidió que sí, nos dedicamos también, lógicamente, a mí me gusta la sociedad, a mí realmente lo que más me gusta siempre es montar el caballo, arriba un caballo me siento pues feliz, y sobre todo el formar caballos es una faceta que también me gusta. Bueno, vosotros mucho, de la banquilla, que he dedicado por tu segunda desobediencia y está ya un año de ley. Pues tienes que encontrar satisfacciones en otras facetas, y porque nos ha gustado montar caballos, pues somos aficionados. Entonces, el desarrollar caballos y formarlos, todo esto también se puede trasladar un poco a la formación de chicos jóvenes. Tengo la suerte de que los últimos años, pues he tenido casi siempre uno de los alumnos más representativos, o de los juveniles, jóvenes jinetes, conmigo, y bueno, eso también es muy satisfactorio, y es verdad. Bueno, pues eso ya he visto la quinta pasada, que te trae el quinta pasada, y me digo, es joven jinete que ha entrado en esta categoría, ha sido juvenil el año pasado, y es una chica que monta muy bien, se llama Otilia Arno, que bien, comentarles que recuerden que mañana las pruebas se incrementan en 5 centímetros todas, así que si alguien no quiere subir, se tendrá la opción automática, si no se dice nada. Estamos fuera de tiempo, ya habéis visto que nos han marcado. A mí me gustaría volver a seguir contando con vosotros. Deben pasar por la Secretaría del Concurso para indicar. Aparte de que tenéis mucho que contar, así se notan menos mis carencias en este tema. Los 5 centímetros más. Kiki, ha sido un placer. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué te voy a decir? Señoras, señores, cuídense y volvemos a la última parte, en la cual vamos a hablar de algo que es realmente importante para mantener todo esto, de los patrocinadores que ha habido aquí hoy. Gracias, volvemos ya mismo. Escuchas, ¿no? Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos acaba, pero volveremos. Ya tenemos previstas unas pruebas que vamos a ir dándoles a lo largo de todo el verano y que les van a gustar. Y ahora hemos traído la parte principal, pero que está en una segunda parte. En toda esa publicidad que ustedes ven y que sin ellos sería imposible que todo esto hubiera salido adelante. Tengo a dos personas, a Herminio López, que es de Taire, de Alfa Romeo, encantado, y a Fernando Martín, de Seguros Cáceres. Encantado, ¿verdad? Encantado, buenos días. Un poco toda la labor que hacéis aquí vosotros dos, en el orden que queráis. Bueno, nosotros lo que es Taire en Hípica es la primera vez que entramos, estamos colaborando, esperemos que sea bastante más años. En golf hemos ido ahí. Siempre estáis en golf, claro. Con la íbamos bastante, y tenéis también. En la Hípica estamos empezando ahora y es una experiencia totalmente nueva, pero bastante agradable. Ha sido satisfactoria y quieres volver. Volveremos, si Dios quiere, muchos años. Tú, Fernando, tienes más experiencia en esto, tú me lo contabas. Pues sí, 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 nosotros, para nosotros es ya nuestro 10º aniversario como patrocinadores del evento. Y bueno, forma parte del acuerdo de partenariado, ¿no?, que tenemos con RACE en el ámbito de, pues, de seguros de salud, seguros de automóviles, seguros de hogar. Nosotros, pues RACE es un actor principal en la red de distribución española de los automóviles clubs en el seguro de automóviles, y nosotros colaboramos con ellos desde hace muchísimos años. La hípica es algo que va un poco en nuestro ADN. Nosotros creamos hace aproximadamente 7-8 años un seguro de vida para caballos, y a partir de ahí empezamos a patrocinar pruebas, patrocinamos el CIS también desde hace ya varios años como patrocinadores principales, y con RACE, bueno, pues participando aquí con ellos en muchos años, en este magnífico día que pasamos, ¿no? Que al final, este fin de semana, pues sí, nosotros, un seguro de vida para los caballos, sí, sí. Claro, es interesante. Si alguien pierde un caballo en medio de una competición o fuera... Y fuera, no solamente, claro, no solamente los accidentes, que es el tipo de cobertura que habitualmente había, sino la vida de los caballos como tal, por enfermedad. Sí, claro, que puede ocurrir en cualquier momento. Totalmente. Cualquier momento. Y son animales con un valor ya no solamente emocional, ¿no?, sino con un valor económico altísimo, dependiendo de los tipos de pruebas y los tipos de en los que estás metido, ¿no? Oye, Herminio, tú eres Alfa Romeo, pero también eres Jeep, ¿y qué más? Y Maserati. Y Maserati, nada menos. El grupo, aparte, tiene más marcas, pero lo que yo represento, digamos, un poco es ese apartado. Lo que él decía, nosotros hemos venido mucho al racer, pero lo que es al circuito.
ahí que tenemos pruebas también de vez en cuando para traer clientes que vayan probando lo que es de tanto el farol como la... Estáis unidos también al rato desde hace años. Pero la casita ya ha eliminado por su segunda experiencia. Me gustó se vende la barrera en el salón de los casos número 5. Más de 50. Y vamos con el último participante de la prueba, que se trata de José María Blanco González. Subido bastante, bastante grande. Onda, el caballo que cierra esta prueba, como decimos, patrocinada por Jeep. Y picar junto con 0 de los hoteles. A mí me encanta, es uno de los coches que más me gusta, es prohibitivo, evidentemente, pero tú dices que es accesible, pero nada, nos vayamos. 80.000 euros hacia arriba y cualquier otra marca. Cuando mi hija, que tiene ahora 8 años, salga de la universidad, me lo plantearé. Pues ya estamos acabando, ya os están diciendo que tenéis que dar los premios, ¿no? Y os reclaman. A mí me gustaría en más pruebas os encuentro poder hablar con vosotros. Muy bien. Y charlar más sobre el patrocinio. Agradeceros que estéis aquí, ¿vale? Y despediros con todo el agradecimiento, ¿vale? Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, un placer. Seguro, 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 porque ahora nos estamos moviendo en todos los eventos, así que os encontraremos. Sí, estamos. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Volvemos ya mismo en el próximo programa y estos señores, como les hemos dicho, enseguida los volverán a ver. Cuídense y hasta el programa que viene. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas.
Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.